Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas del Islam. Que Alá, subhanahu wa ta'ala, bendiga a nuestro amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, y a su prestigiosa familia purificada. En esta oportunidad vamos a conversar con respecto al linaje de la señora Fátima Zahra alayhi salam. En el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. No hay linaje en la tierra más noble que el linaje de Fátima Zahra alayhi salam, la mejor mujer del universo. Hablaremos con respecto a su padre. El padre de Fátima alayhi salam es el mejor de la creación y el guía de la humanidad, quien ha iluminado y abierto los horizontes de intelecto y ha establecido la civilización que ha salvado al hombre del abismo, del pecado y la superstición en la cual la humanidad estaba sumergida. El padre de Fátima, alayhi salam, él fue un tesoro dentro de los tesoros de Dios y un regalo de su parte para su gente con el fin de enseñarles el libro y la sabiduría, aunque se encontraban antes de la llegada del santo profeta sallallahu alaihi wa sallam en la ignorancia y en el error manifiesto. Este fue su padre, aquel que cambió la historia de la humanidad, donde el débil era devorado fácilmente por el más fuerte, las niñas eran enterradas vivas, y donde los ídolos eran adorados a pesar de que hay un solo creador, a una vida brillante a los que todos llegaron a ser iguales, donde no había preferencias entre el hombre y la mujer, donde la razón gobernaba por encima de las supersticiones. Este fue su padre quien liberó al hombre de la ignorancia, de los malos hábitos y la pobreza. Esto fue suficiente para Fátima Zahra alayhi salam ser hija del mensajero de Dios, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Con respecto a su madre, la señora de las mujeres de Quraysh, era de una noble y honrada y gloriosa familia. Su parentesco con el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, descendía del Qusay, quien fue el ancestro del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, y su tatarabuelo. Y este linaje se traza hasta el profeta de Abraham, alaihi salam. Ninguna mujer Quraysh poseyó una posesión tan alta como la de ella. Fue la primera chispa de la revolución islámica, la cual se esparció por todos lados y destruyó las fuerzas del politeísmo y la incredulidad. Esta gran dama, la madre de Fátima Zahra alayhi salam, quien fue la madre de la mejor mujer de Dios que ha creado en la tierra, esta mujer se llama Khadija bint Khawwali. Esta dama era tan rica que ninguno de los mercaderes de Quraysh poseía una riqueza como la suya. La historia dice que los mercaderes de la Meca comerciaban con el capital de Khadija alayhi salam. Estos viajaban en países vecinos de la península Arabia a vender sus artículos y traer ropas y diferentes clases de comidas que las personas, sobre todo los más pobres de la Meca, necesitaban. Por esta razón, su riqueza aumentaba cada vez más y más. Estas dos personas han sido los padres de Fátima Zahra alayhi salam, unos verdaderos padres llenos de revolución para la humanidad, para los más necesitados y los más pobres, las personas oprimidas, quien fue Muhammad ibn Abdullah y Khadija bint Khawwali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.